Hola, soy Leonard, soy cantautor. Esto es Talento y Más. Estudié guitarra, soy guitarrista, cantante, escribo para una editora y bueno, varios artistas como El Pollo Brito han tomado temas míos de mi autoría. Gerardo Rosales en Holanda también, Indira Briceño en Colombia y pues este es mi vida, esto es lo único que sé hacer, yo no sé hacer, no sé, carros, ni casa, ni nada, solamente música y escribir canciones. Si no obligaste por no hacerle daño, ya ves lo que hay. Ya ves lo que hay, así de lógico. Ves que no hay mal, que por bien no venga, aunque suene algo de escala. Yo conversaba hace unos días con músico de que la única preocupación que puede tener un músico es que o perdiste el vuelo o no te dieron los viáticos. O esa es la única preocupación que pudiéramos tener nosotros. De resto, nosotros vivimos en cada vez que tocamos es como unas vacaciones, es como estar en un parque, o sea, es tan divertido y pero a la vez es complicado, es algo que tienes que estudiar, es algo que tienes que aplicarte, ¿no? Si esperas la inspiración, puedes durar 2 años. Sin que te venga. Pero entonces me imagino, yo veo una foto en internet, así sencillo, veo una foto de alguien, una chica, o una relación, o una cara llorando, y me puede salir algo. Puedo escuchar música, y que esas son ya las influencias, y te salen canciones. Hay un movimiento espectacular de la música venezolana hoy en día, no me refiero al neofolclor, pienso que esa palabra no es la correcta, pero están pasando muchísimas cosas, al cual apoyo muchísimo. Y quiero entrarle al público, quiero que la gente escuche buena letra. Que no es una letra que tienes que pensar tanto, ni tampoco es que la escuches y ya sabes de qué va a hablar, ¿no? Tiene de todo un poco, ¿no? Va a haber frescura también. Y sobre todo lo que pasa a diario, con las relaciones, sobre todo. Yo escribo. Como muchos de los compositores, en la base es el amor o el desamor, ¿no?